Lo que pido, justicia. Que deje la gente sus intereses a un lado y que se pongan la mano en el corazón, porque quiero pensar que todas las mujeres no estamos solas. Y eso es lo que pido, que todos hagan a un lado sus intereses y que se haga justicia. Así fue como este lunes, familiares, amigas y mujeres de colectivos feministas exigieron justicia por el feminicidio de Evony Ortiz Rangel, cantante local e influencer oriunda del municipio de Atlixco, quien fue reportada como desaparecida el pasado 16 de noviembre y que lamentablemente, después de casi un mes, fue hallada sin vida en los límites de Tepejuma y San Miguel Ayotla. Vestidas de negro, con veladoras, flores y listones morados, las mujeres atlixquenses se concentraron en la plazuela de San Francisco. Ahí pintaron un mural para recordar a Evony. Era una gran chica, una artista representativa de Atlixco, y la verdad estoy muy insatisfecha con este feminicidio, porque realmente es un feminicidio, una muerte con violencia, y esta marcha es para ella, ¿no? Es en su honor, y es triste porque ella era activista, ella cantó hace 2 años por un feminicidio y ahora pues estamos caminando por ella, ¿no? El contingente, encabezado por la mamá de Evony, partió en silencio con dirección al Zócalo. En su recorrido sobre la calzada 16 de septiembre, las feministas colocaron fotografías de Evony en las paredes de comercios y restaurantes. Ya en el Zócalo, las activistas gritaron consignas para exigir justicia. La madre de Evony se reunió con la presidenta municipal, Ariadna Ayala Camarillo, quien escuchó sus peticiones y le aseguró que las autoridades de Atlixco trabajarán incansablemente para dar con el paradero de él o los responsables de la muerte de su hija. En tanto, más de 100 mujeres feministas colocaron una ofrenda en memoria de Evony y de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Atlixco. Evony tenía tan solo 21 años de edad y dejó en la orfandad a 2 menores. No podemos salir a la calle sin estar preocupadas, ¿no? Y eso no es justo. No es la primera vez que pasa esto, son bastantes víctimas, y en estos últimos 2 meses han desaparecido más de 6 personas, ¿no? Entonces, pues lo que exigimos es eso, seguridad, que estén atentos, que capturen a los responsables, que se dé seguimiento y que no se quede nada más en carpetas. Rubí del Razo, Imagen Noticias Puebla. Qué pena, qué historia. Descanse en paz, Evony Ortiz.